Bueno, amigos, estamos con Luis Jovón Palomino, una leyenda de las artes marciales mixtas, un hombre que lleva años y años peleando en cualquier tipo de circuito y en cualquier tipo de país. De Rusia, Japón, Australia y aquí, bueno, qué decir, en los Estados Unidos. Luis, estamos siguiendo toda esta evolución. Te lo digo porque tú eres amigo de Jorge Masvidal, peleaste con Jorge Masvidal, le ganaste a Jorge Masvidal, que eso es una cosa que llevará siempre como una medalla de honor. Cuando tú ves todo este problema entre Masvidal y la UFC, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Yo pienso que Masvidal está haciendo el movimiento correcto en esperar, en quedarse parado, tranquilo y firme a lo que él sabe, lo que él se merece. Y pienso que más peleadores como él, Masvidal, como John Jones, deberían de juntarse y parar, porque es la única forma que esto va a cambiar. Los peleadores ya llevamos muchos años sin ser pagados como nos merecemos. Y él está haciendo las cosas correctas, que puede hasta afectar su carrera. Y como está John Jones, también está parado y se dice, no voy a pelear. Es la forma, es el momento de hacerlo, pero hay que tenerlo bien puesto, ¿ok? Lo pone bien puesto. Para pelear dinero. Para poder sentarse y decir, no vamos a pelear juntos, para que pueda haber un cambio. ¿Crees tú que el resto, que nos merecemos? ¿Crees tú que el resto de los peleadores aprecian a lo de Masvidal, se asumen a Masvidal? Yo pienso que sí, y si no lo aprecian, son muy estúpidos. Perdón, pero claro. Es una forma de poder llegar a tu valor. O te sigues muriendo por dinero y peleando desvalorizado, o te paras como ellos están parados ahora mismo, hasta que se merezcan, hasta que reciban lo que se merecen. Tú has peleado a veces en televisión y a veces has peleado en la oscuridad. Uh-huh. ¿Cuán difícil es para un guerrero que ha dejado todo en el octágono, que se ha sangrado, que ha sudado, ver que la paga es muy poca? Es difícil, es muy difícil. Y si llegas a perder esa pelea, porque en MMA, mayoría de los contratos es, tú vas a recibir tanto para llegar a la pelea y vas a recibir tanto por ganar la pelea. Entonces, claro, ya estás cogiendo el pago corto. Y perder una pelea después de todo el sacrificio, todo el entrenamiento. Por ejemplo, como Dan Hooker contra Poirier. Ajá, ajá. Y ya ganando la pelea no es el dinero que te mereces, ¿no? Imagínate perdiendo la pelea. Es un dolor que nadie lo puede entender. En el tema de Masvidal, son 35 años. El riesgo que corre, supongamos que pierda 2 años de su carrera. Uh-huh. Son 2 años que no se lo da a nadie, ¿no? Sí, eso no es, el tiempo es lo más caro que hay. Y Masvidal y John Jones y los demás que están parados con ellos están sacrificando años de su vida, los mejores años de su vida, para poder hacer un cambio. Y pienso que están en el momento correcto para hacerlo, pero hace falta el apoyo de los demás atletas. ¿Tú has visto algo así en la historia de la UFC? Que dos hombres tan importantes como Masvidal y John Jones se pararan así en sus tres y se dijeran, no, hasta que no nos den lo que merecemos, no peleamos. Porque siempre parecía que los circuitos tenían en la mano de arriba, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo que hubo nombres que intentaron, pero no se pudieron. Quedaron juntos. No se quedaron, no pararon de pelear. Y habían nombres ahí, no voy a ni mencionar. Claro. Habían unos cuantos nombres que intentaron esto. Y hablaron sobre el Ali Act y esto que el otro, y parecía que iba a haber un cambio. Y cayeron en la misma. ¿Y tienes la esperanza que ahora se puede hacer? Yo pienso que este es el momento para hacerlo, y tengo la esperanza que puede ser hecho. Y solo depende en ellos mismos. Bueno. Luis, muchas cosas buenas, mucha suerte, hermano, ¿eh? Gracias.